El aumento de casos positivos a la COVID-19 en el territorio y como resultado de la tasa de incidencia, del número de controles de foco y la cantidad de eventos epidemiológicos exige medidas estrictas ante la propagación de la enfermedad. En el día se confirman 421 casos. Estos 421 casos se distribuyen por municipios de la siguiente manera. El municipio de Cienfuegos con 201 casos. A su vez, Cienfuegos, a través de las áreas de salud de la siguiente manera: el área 1 con 13 casos, el área 2 con 44 casos, el área 3 con 17, el área 4 con 24, el área 5 con 40, el área 6 con 42, el área 7 con 15 y el área 8 con 6 casos. Los demás municipios: Abreu confirma 13 casos, Aguada confirma 10 casos, Cruces confirma 38 casos, Cumaná y Agua con 52, Lajas con 81, Palmira con 11 y Rodas con 15 casos. Cienfuegos, como municipio cabecera, continúa en el primer lugar con la mayor cantidad de casos. Sin embargo, diversos eventos continúan abiertos en Lajas, Cruces y Cumaná y Agua. Activos diagnosticados al cierre de la información, 1.518. Es una cifra que nunca nuestra provincia había alcanzado. Pero la distribución de las camas, el despliegue que se ha venido realizando con el incremento de la incidencia, ha traído consigo que no haya dificultad con la cama para emplazamiento de los casos confirmados. De estos 1.518 casos, 266 son niños, un número también importante dentro de los confirmados. 19 son lactantes, de esos 19 hay un niño que es un recién nacido de 4 días. 11 gestantes y 3 puérperas. Quiere decir que nuestra población vulnerable está siendo bien afectada con este incremento de la incidencia. El incremento de la incidencia, se ha hecho un despliegue de camas donde se han incorporado nuevos centros de aislamiento y al cierre de la información de ayer estamos trabajando con 31 centros de aislamiento. Aquí están incluidos también los centros de aislamiento de positivos. Acerca del mensaje difundido ayer por el doctor Salvador Tamayo Muñiz, director provincial de salud, sobre el comportamiento de las estadísticas de la COVID-19 en la provincia, se aclara. Nosotros tuvimos un día que el laboratorio tuvo dificultades porque se comenzó a instalar un equipamiento nuevo, que es un extractor automatizado. Al comenzar con ese extractor automatizado hubo una dificultad de coherencia entre el reactivo que lleva ese extractor y los medios de transporte que nosotros veníamos utilizando. Esto conllevó a que 900 muestras tuvieron que ser derivadas a otros laboratorios, IPK y Villa Clara. ¿Qué pasó con esto? Estas 900 muestras, cuando se comenzó a recibir la información, se picaron, ¿no? Pues vaya, para decirlo en buen cubano. Y nosotros, un día a las 10 de la noche, que fue que comenzamos a trabajar los casos, había recibido el primer resultado del IPK, y la suma fue 368, que fue lo que reportó el doctor Durán ayer. Posteriormente, en horas de la madrugada, se recibió el otro resultado del IPK, que están dentro de estas 421 muestras que se están informando hoy, es decir, de estos 421. Pero verdaderamente, el día de ayer para nosotros tenía un acúmulo de más de 600 casos. Y el director lo que quiso con ese mensaje al Sistema Provincial de Salud era incentivarlos al trabajo tan grande que teníamos que realizar para poder solucionar todos esos casos, emplazarlos, moverlos, incrementar las camas. Autoridades del gobierno y de salud en la provincia llaman al cuidado personal y al cumplimiento de las medidas vigentes en el territorio. Roxana Martínez, NotiSur.